Y bien, A Star Is Born. La verdad es que tenía mucho rato que no veía una película tan conmovedora, una película que me hiciera llorar, que me... Wait. Espera. Bueno, hace poco lloré con No Me Quiero Ir, Mrs. Stark, si recuerdan, eso también me conmovió bastante. Pero bueno, aquí estamos para hablar de lo último de Bradley Cooper en su debut como director y donde también pues actúa junto con Lady Gaga, A Star Is Born. Esto es Movie Addiction Pty. Hello, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yara y como siempre les doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. Y sí, quiero hablarles en esta ocasión de esta gran película Una Estrella Nace, como es la traducción pues en español. Es una película una historia que ha sido contada ya 4 veces con cierto tipo de variaciones, ¿verdad? Pero ahorita pues Bradley Cooper pues ha tomado o agarró pues este proyecto, ¿verdad? Para no solamente protagonizarlo sino dirigirlo, y obviamente pues contrató o lo hizo pues al lado de esta gran artista llamada Lady Gaga, una artista que muchas veces ha sido un poco incomprendida por su manera de ser, o por su manera de actuar, o por su manera de comportarse, o por su manera de expresar su arte, ¿verdad? Primero que todo quiero hablarles de la película en sí. Para mí la película en sí fue un éxito. La única queja que tengo de la película es que por momentos me parecía un poquito medio larga. Creo que pudieron haber cortado ciertas cosas de la película, ¿verdad? Sin embargo, estas cosas que de repente me parecían medio largas y que de repente me parecía que como que alargaban un poquito la película, eran después como que aguantadas, o de repente se me olvidaba pues este sentimiento al seguir viendo estas tremendas actuaciones tanto de parte de Bradley Cooper como Lady Gaga. Hablando un poco de la misma historia, pues una historia bastante simple, ¿verdad? Una historia de un rockero de música country, ¿verdad? Que está, obviamente estoy hablando con spoiler, que está pues en la cúspide de su carrera, más sin embargo está pasando por ciertos problemas de adicción al alcoholismo. Y es algo que retrata pues lo que realmente o lo que a veces le pasa mucho a los artistas hoy en día, ¿verdad? Y lo difícil y lo duro que es estar en ese mundo, ¿verdad? De la música. Y más juntándolo con el hecho de que este personaje en especial pues estaba teniendo un problema, o tenía un problema de audición en el cual estaba perdiendo pues su capacidad para escuchar, creo que en un oído. ¿Qué pasa? Él conoce pues a esta persona, a esta gran compositora, gran cantante, ¿verdad? Que la conoce y se da cuenta del potencial que tiene ella, y se pregunta por qué rayos ella no canta sus propias canciones y todas estas cosas. Y ella básicamente le dice que ella es muy buena componiendo, es muy buena creando canciones, pero no se atreve a cantar porque ella siente de que durante toda su vida pues ha sido discriminada por la manera en que ella luce, porque según ella luce fea, lo cual me parece que es totalmente equivocado, porque realmente pues tanto el personaje o la misma Lady Gaga pues lucen súper lindas de una manera natural como la ponen, ¿no? Para hacer el debut de Bradley Cooper como director, vuelvo, repito, me parece que hizo un excelente papel. Esta película, si no me equivoco, Clint Eastwood estaba involucrado en esta película. Él era el que tenía la idea de hacer esta película hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y ahora pues retomó esto Bradley Cooper. De verdad que Bradley Cooper ha demostrado que es un excelente actor, tanto en la parte de dirección, bueno, detrás de cámaras, logra de verdad incorporar este asunto de la música, este asunto de la vida de los músicos, de una manera muy fluida, que tú sientes que vas con los personajes, ¿verdad? Y la parte de actuación de él, wow, es increíble la actuación que este tipo se dio en esta película. Me parece que es una de las mejores actuaciones, por no decir la mejor actuación que ha hecho Bradley Cooper. Creo que es un actor muy bueno, muy capacitado, y creo que es el comienzo, así mismo como dicen, nace una estrella.
pues nace un director, es el comienzo de muchas cosas buenas que él podría hacer a partir pues de este éxito. Vamos a ver cómo le dan los Oscars. Estoy segura de que esta película va a tener más de una nominación al Oscar y que probablemente va a ganar alguna de estas estatuillas. Con respecto a Lady Gaga, voy a serle honesta, yo a Lady Gaga es una cantante que me gusta medianamente. Hay muchas canciones de ella que me gustan bastante, hay otras que no me gustan. No soy una fan de Lady Gaga como podría ser una fan de Madonna o como puede haber sido una fan de Michael Jackson, para ponerla en ese rango de ese tipo de artistas, ¿no? Sin embargo, yo he quedado impresionada, ¿verdad?, con la capacidad actoral que tiene esta chica, ¿verdad? Me parece que la actuación que ella también hizo, lo hizo de una manera muy natural. Creo que le salió, no muy bien, le salió extremadamente bien. Le salía de una manera muy natural, vuelvo y repito, perdónenme por repetir la misma palabra, pero es que esa era la sensación que ella me daba al yo verla. Me daba una sensación de paz porque sentía que era como que ella realmente estuviera hablando de su vida, realmente estuviera contando de su vida. Lo que me hace pensar, y creo que lo leí o creo que lo escuché, de que ella usó muchas de sus experiencias propias para plasmarla en este personaje y poder pues dar esta actuación que nos da en esta gran película. Esta película es una película muy conmovedora. Toda la música que se creó es música original, ¿verdad? Música que compuso Lady Gaga con otra persona que no recuerdo muy bien con quién es. Quiero que sepan que Bradley Cooper aprendió a tocar guitarra, Bradley Cooper aprendió a cantar, ¿verdad? Y de verdad se nota en el producto final el amor y el empeño y la dedicación que le pusieron al hacer esta película o este proyecto. Creo que, vuelvo y repito, nace un director, nace una estrella, nace una actriz en esta película, y es lo que más puedo decir de esta película. Una película que me gustó muchísimo, de verdad se las recomiendo. Vuelvo y repito, un poquito larga, para mi gusto me pareció que es un poquito larga, pero finalmente es una película excelente. Prepárense para llorar, prepárense para conmoverse, y prepárense para quedarse con la música más de una semana rodando en la cabeza, que eso es lo que me ha pasado a mí con esta película. En fin, mis amigos, esa fue mi pequeña review, mi pequeña opinión con respecto a esta película, Nace una estrella. De verdad se las recomiendo. Y eso sería todo. Nos vemos en el cine.